En mayo de 2004 se producía esta imagen. Friends decía adiós y se convertía en la segunda transmisión para televisión más vista del año, solo por detrás de la final de la Super Bowl. La serie lanzó a la fama mundial a sus actores y les abrió muchas puertas. Su vida profesional no sería la misma si no hubieran pasado 10 temporadas tomando café en el Central Perk. Todos dieron el salto al séptimo arte, pero es cierto que los hubo con más y con menos suerte. ¿Nos conocemos? No. Matthew Perry es uno de los primeros que aterrizó en el cine. Tuvo el gran éxito de Falsas Apariencias junto a Bruce Willis. Y en el 2009, Zac Efron le hizo volver a los 17 años. ¡I'm Hugh Bassett! ¡Me encanta esta empresa! ¿Qué habéis hecho, Walter? ¡Me siento tan vivo! Su papel como Rachel Green hizo que los primeros papeles en la gran pantalla de Jennifer Aniston fueran como protagonista de comedias románticas. Y ya verás, vas a quedar como una tonta. Por fin tendremos algo en común. Aunque la etiqueta de actriz de comedia se la consiguió quitar de encima en 2014 con el drama Cake, que le valió una nominación a los Globos de Oro. En el 2012, Ross puso su voz a Melman, uno de los personajes de Madagascar. Pero David Schwimmer no ha sido el único en dar voz a un personaje animado. Este año, Lisa Kudrow se convertía en la madre de la divertida El Bebé Jefazo. Courtney Cox y Matt LeBlanc alcanzaron mucho más reconocimiento en la televisión. Este último se interpretó a sí mismo en Episodes. Si 53 millones de personas despidieron Friends, seguro que son muchos más los que sueñan con su regreso.